el último presidente peruano que vivió la clasificación de la selección peruana a una cita mundialista fue Fernando Belaúnde Terry hace 36 años. La medida dictada por el Minedu incluye tanto a instituciones educativas públicas como a privadas. En cuanto podría aumentar el consumo y el PBI del Perú, que es el último clasificado al Mundial Rusia 2018. No obstante, el efecto positivo generado en la economía será de corto plazo. El gobierno anunció que si Perú hoy clasifica al Mundial, mañana será declarado día no laborable. Ello favorecerá o perjudicará a nuestra economía. El Ministerio del Trabajo explicó que será obligatorio para el sector público y opcional para privados. El presidente Pedro Pablo Kuczynski y comitiva peruana que participa en la APEC mandaron un mensaje de aliento a la blanquirroja que hoy enfrenta a Nueva Zelanda. El vuelo de menor tiempo para llegar a las fechas del Mundial demora más de 18 horas y cuesta alrededor de 13.000 soles. Las probabilidades de que Perú viaje a Rusia 2018 aumentaron sustancialmente en los últimos 6 meses según casas de apuestas. A la masiva compra de camisetas se suma la compra de televisores y accesorios para alentar a la selección que busca su pase al Mundial. Esto representa un movimiento económico considerable y muy beneficioso, según el economista Jorge González Izquierdo. Y uno de los factores que influye mucho en el consumo privado es el estado de ánimo de la gente. Si la gente está eufórica, positiva, está ansiosa porque el Perú ha ganado, sale y gasta más. El consumo privado en el Perú pesa el 60% de la economía. Entonces, si el consumo privado aumenta, la economía tiene un empujón y crece más. Entre las principales compras que se están realizando los últimos días está la adquisición masiva de televisores con características específicas. Ha habido un incremento de la línea de televisores a raíz de lo que está la buena campaña de selección que está dando ahora, ¿no? ¿Cuáles son los más buscados por los clientes? No, todo lo que es los LEDs de pantalla plana ya en Full HD con señal, una buena señal, ¿no? En este caso las pantallas más grandes están buscando ahora. Los seguidores de la selección están dispuestos a pagar lo que sea necesario con tal de tener la mejor pantalla en casa. Esperando que Perú esta noche gane y que haga muchos goles, hermano. Quiero llegar a mi casa. Uy, hermano, tengo dos apuestas, hermano, hoy día que ganar. Y le he comprado por ese motivo este televisor, hermano. La expectativa de los peruanos crece con el pasar de los días y la tendencia permanecerá hasta que se defina la clasificación. Y también si clasificamos al Mundial, pues es una cosita así de peruanos que tienen la capacidad económica para irse a Rusia a ver el Mundial. La gran mayoría de peruanos lo vamos a ver desde aquí y obviamente ahora con el desarrollo tecnológico que hay, hay televisores que prácticamente es como si uno estuviera en la cancha viendo el fútbol, entonces la gente va a querer comprar eso, ¿no? Este movimiento económico incluye también otros rubros. También los restaurantes, los bares, el turismo, es decir, es una buena cosa que desde el punto de vista del fútbol nos clasifiquemos al mundial porque va a empujar en el corto plazo, va a empujar el crecimiento de la economía, ¿no? Y para que la euforia del fútbol no desestabilice sus finanzas, preste atención a las recomendaciones del economista. Para comprar estas cosas de ahora, usen principalmente ahorros, no usen en deuda, porque normalmente si me endeudo con un banco, una caja municipal, una caja rural, le pido prestado plata para financiar estos gastos. Me estoy endeudando a 1 o 2 años para financiar algo que en el tiempo me dura muy poquito. Eso no tiene sentido, eso no debe hacerse. Tras varios meses de estancamiento en la economía, el fútbol nos deja también la oportunidad de generar este importante movimiento financiero.